Va. Ya. Muy buenas noches a todos aquellos que nos están viendo, Twitch, YouTube, por nuestras redes sociales. Les está hablando Relico de Unco Monkeys. Vamos a tener nuestro último encuentro de hoy a las 11:30. Está el encuentro entre Defiax y Blico. Ok. Vamos a ver qué nos deparan estos dos muchachos. Las otras tres partidas, estuvieron narradas por mi compañero Canelo. Se tuvo que ir por cuestiones de tiempo. Y bueno, pues yo los voy a estar acompañando en esta transmisión. Espero se diviertan. Recuerden que todo lo que se dice aquí es puro show para que ustedes estén entretenidos. Y todos con el debido respeto, aunque no lo parezca. ¿Sale? Entonces vamos a divertirnos y tenemos la primera ronda. Ya le rompieron su madre al Blico. A ver, no tengo bien el nombre. Blico, me parece. 1-0. Le acaban de rajar su madre. Nasher. Bien contundente por parte de Fiax. Y vamos por esa segunda ronda, señores. Vamos a ver qué pasa. Lancer. Ok, muy. No, señor, creo que ese de uno. Uy, sí, en tu cara. Boomer, vamos a ver si lo contiene bien. Ya le rompió su madre. Uy, Gears, gracias por tragarme ese Boomer, No, ya, chingar su madre. Señores, estamos viendo que Gears también se la ha mamado con ciertas cosas. Como que te puedas tragar un Boomer y que no te mate, ¿no? Eso está de huevos. Pero bueno, supo jugarla bien. Defias. Ya tenemos el 2-0. Debe estar bien emputadísimo el Biclo porque. Perdón, el Defiax, porque pues no le funcionó ahí el Boomer, ¿no? Vale, pues vamos por la tercera ronda. La vuelta, parece que Blico no lo ha visto. Uy, no, abajo. Seguramente abajo. No, señores. Tocado. Considero que el humo es una mamada para traerla ahorita, A lo mejor sí te haces la ninja y todo, pero no te ayuda bastante porque sí puedes recibir impactos por el enemigo. Bueno, pero ya se va por el arco. Vamos a ver si le saca provecho algún buen hecho de acá chingón. ¿Dónde estará el Fiax? Blico, ok. Va a buscarlo. Creo que ni siquiera se han visto, entonces. Este es un peligro para los dos. Recuerden que pues, siempre hay que estarse marcando, buscando al enemigo, no cagarla. Y sí, no lo ha visto al parecer. No se han visto. Otro duelo de mancos. Pero mancos. Ok, pues no, señores, estamos viendo una partida toda aguada. Muy simple, muy campera, donde no saben dónde vergas está su oponente. Ya lo encontró Defiax. Vamos a ver si le saca provecho. Uy, señores, buenísima, cabrón, buenísima. 3-0. Claro que no se le enterró el enemigo, la colocó en la pared. Estuvo chido. Y pues de todo rompió su madre a Biclo. Blico. Ay, cabrón, si está complicado su jefe. Ok, ya cambió a destellos. Es una muy buena granada, en mi opinión. Okay. Bien colocada. Va a agarrar Boomer, sí, a huevo. Defiax, pues, está ganando todo el tiempo las armas. Se está colocando bien. Y se me hace que va a ser violada. Esta va a ser violada. Para mí, sí. Tocadísimo. No lo suelta. Y vamos a ver cómo va a cerrar. Gio, es tuya. No lo dejes ir. Buenísima, señores.
Tenemos el 4-0 por parte de Biclo. Muy buena. Se la autografió con todo y su nombre, señores. Perfectísima jugada de parte de FX. 4-0. Una excelente partida por parte de FX. Se está viendo un poco abrumado, explico, por la habilidad de FX. Vamos a ver si se logra defender en esta ronda. 4-0, señores. Ya lo tiene marcado. Una buena de destellos. No, desperdiciada. Bien tocado. Uy, señores, trágate esa, señor. Trágate esa. 4-1, señores. 4-1. Favor de FX. He notado que el juego, pues, como ya lo he dicho en varias ocasiones, a veces te perdona mucho, otras veces, pues, no. Otras te trolea y otras te ayuda. Así que ahorita aquí, pues, DFX pudo haber acabado esa ronda ganando 5-0, pero pues el juego no se la permitió. Vamos a ver. Trae sus destellos. No, señor. El arma importante en este mapa, en esta ronda, es el boomer. Tiene más ventaja sobre el arco, pero también si no lo sabes usar, pues no. No está chido. Ok, le queda una bala. Ya lo frenaron también. Ya lo tocó. Uy, buena finta con ese humo, Vámonos, señores. Biclo está remontando, señores. 4-2. Está jugando muy bien. Se está defendiendo bastante bien. Y ya le sacó dos rondas a DFX. Cuando parecía que iba a ser violada, violada. Ok, pues lo seguimos invitando al torneo de 2 contra 2. Ahí en la pantalla, al finalizar esta partida, les va a aparecer la página. U-Monkeys.club. Para que se animen a inscribirse, tiene un costo de 65 pesos. Y el campeón o los campeones llevarán 2,000 pesos. Entonces se animen. Y continuamos con esta partida 4-2 a favor de DFX. Biclo pues ya se puso las pilas, ya le está echando huevos. Y pues ya le sacó dos rondas. Vamos a ver qué pedo. Ahorita creo que DFX no lo ha visto. Efectivamente no lo ha visto. Vamos a ver si no se nos apendeja. Biclo. Ya se dio cuenta que no lo ven. Uy, señores. Cerquísima de acabar esta partida 5-2. Así que le quedan. Uy, no, pareciera que trae dos chaquetero, pero no. Está viendo un poco frío ya esta ronda. Para mi gusto, Biclo está como que jugando un poquito más a la defensiva, más a cuidarse para que no le vayan a ganar la ronda 5-2. DFX quiere terminar, pero no se anima. Ok, Biclo va por la última granada. Nos vamos. Fírmasela, señores. Estamos terminando con un 5-2, señores. 5-2. Perfectísima jugada de Biclo, pero más contundente de DFX. Nos estamos yendo un 5-2 en esta última partida de esta noche. Y pues vamos a ver qué pasa en la siguiente partida. Biclo pues está obligado a ganar para que no lo eliminen del torneo. Recuerden que es eliminación directa. Está perdiendo 5-2. Y pues también si le llega a sacar el mapa, necesita ganar una ronda más para poder escoger el tercer mapa. Un buen mapa para campear demasiado. Si no se toman las cosas en serio, pues es para campear mucho.
Ahí en la pantalla les está apareciendo nuestro canal de YouTube, nuestro canal en Twitch y nuestra página. Ahí pueden checar los requerimientos para el registro de 2 contra 2. Anímense, es un muy buen torneo. Esta sería la segunda temporada con este segundo torneo de 1 contra 1. En la antepasada hubo muy buenos contrincantes, bastante buenos. Y aquí pues se está viendo que también hay talento. Entonces anímense, jalen a ese compa, a ese hermano que siempre juega con ustedes para que se registren. Solo cuesta 65 pesos en 2 contra 2. Anímense. Ya vamos a esperar a que se intercambien los jugadores de FIEX por parte de CGO y Biclo por parte de Enjambre. Andan dormidos ahí, le pedimos a la administración un mensajito, por favor. Parece que ya se les mandó el mensaje. Vamos a ver. ¿A qué hora se les da la pinche gana de cambiarse, señores? Estas partidas del día de hoy estuvieron un poco más prolongadas. Los jugadores estuvieron jugando así, a pensarla, a campear, pero también hay que reconocer pues que es también de ver el potencial de cada uno, ¿no? Ver tus habilidades y pues no tomártela tanto a estar campeando, porque pues obviamente hay más, más competidores de por medio. Ya se cambiaron. Vamos a ver qué pasa en la siguiente partida, señores. Campos de maniobra. Maniobras. Buen mapa, pero también muy extenso. Los duelos, pueden prolongarse, pero es un muy buen mapa. Ok, 5x2, la partida anterior. Biclo necesita ganar para irnos a un tercer mapa. Y por su contraparte, Defias pues necesita ganar 5 rondas más pues para eliminar directamente a su oponente. Vamos a ver qué pedo. Defix va por granadas al parecer. Así es, pasa como si nada. Y Biclo pues se quedó viendo nada más. Creo que ni siquiera lo ha divisado. No, así ya lo vio. Vamos a usar Lancer por ser. Ahí va una granada incendiaria. Uy, señores, pero qué buenísima granada, ¿eh? Cagadísima, pero muy buena al final. Termina esta partida, esta ronda, perdón, 1 por 0. 1 por 0, favor de Fiax. Bien, Gears, a jugar. Ok. Nuevamente por granadas. Biclo. Avienta un humo. Muy mal, por cierto. Ya se llevó la drop shot. Uy, cerca. Noto a Biclo como nervioso. Hay que echarle un poquito de huevos, Biclo, si no quieres que te elimine de esta partida. Está campeando. Bien marcado por parte de FX. Uy, muerto. No, señores. ¿Qué pasó ahí? Quedó tocadísimo, señores, tocadísimo. Trae su chango descalabrado, mas no lo aprovecho de FX. Vamos a ver. No, no pasa nada. Uy, ya le dio la Enemigo espalda, marcado. señor. Muy flojo esta ronda, la estoy viendo muy flojita. Y se fue a campear Biclo.
ya lo perdió de vista, pero parece que DFX no. No, sí, también ya lo perdió de vista. Es a lo que me refiero cuando hay mapas muy grandes. Te da mucho a estar campeando, a perder al oponente, no sabes dónde está. Hay que estarlo marcando continuamente. No desperdiciar granadas de esa manera. Granada de fragmentación. Parece que... Sí, ya lo vio. Ya lo vio Biclo. Vamos a ver si puede sorprender. Parece que sí, ¿eh? Parece que lo va a sorprender. ¡Uy, voltea, muchacho! ¡Uy, no, señores! Lo dejó rojísimo. Le dio en su madre un buen pinche nayerazo. No lo pudo matar. Aprovechó el error de FX y está ganando 2-0, señores. Muy buena partida de parte de FX para rematarla, ¿eh? Porque en el inicio estuvieron muy flojos. ¡Rápido, rápido, rápido! Vamos a ver qué pedo en esta ronda. Le está echando huevos DFX. Para mi gusto le está echando huevos. Ahí va, un poco abrumado por la experiencia de DFX. Lo es, tocadísimo. Sí. 3-0. Necesita Biclo ponerse las pilas porque le van a sacar la partida. Hace ratito le pudo sacar dos rondas a su oponente. Pero pues con esto ya estaría perdiendo el tercer mapa en todo caso que gane la partida. DFX. Sí, vamos a enseñarles cómo se hace. Que va a ganar. Para mi gusto, supongo que va a ganar. Está teniendo el control por parte de su oponente, así que siento que va a ganar. Le está dejando todo el campo para las armas. Lo está tocando bien. Ya lo bajó. Muy bien por parte de DFX. 4-0, señores. Creo que ya se puso nervioso nuestro buen querido Biclo. Biclo, si estás viendo esta transmisión, amigo, ponte las pilas porque te van a despachar. Y te van a violar. 4-0, señores. 4-0. Vamos a conocer a nuestros ya nuevos es violado. Amigos. Está el zip bajo de FX. Ya nada más es de que... Ya una última ronda y... Muy buena. Muy buena, muy buena. Vamos a ver si aprovecha. Ahí va una ¿Biclo? Granada incendiaria. No, pues no, señor. Otra vez. Uy, buenísima. Buenísima de Biclo, eso es a lo que me refería. Hay que atacar también sin miedo, porque te están dando una madriza. Pues defiéndete tantito, ¿no? Si quieres meter las manos, que se vea que no, que pones un poquito de resistencia. Muy bien por parte de Biclo. Muy bien. Hubo el encuentro entre nacherazos y bueno, pues gana Biclo. 4-1, señores. Vamos a ver si finiquita esta partida de FX con el dropshot. Se lo dejan agarrar a diestra y siniestra. Y parece que sí. Tenemos ganador, señores, de esta noche. Cuarta partida de FX contra Biclo. 5-1. Un total de 10-3. Una muy buena violada. Y está ganando de FX. Pues bueno, este fue el segundo mapa. Los vuelvo a invitar otra vez al torneo 2 contra 2. Ahí tienen los datos. Inscríbanse. Y posteriormente estaremos en contacto. Espero les haya gustado. Cuídense mucho. Y bye bye. El día de mañana no se olviden de sintonizarnos a las 8:30. El primer encuentro de este torneo. Así que ánimo, chicos, chicas. Nos vemos pronto. Bye bye.